Bueno. Entonces lo que vamos a empezar a ver hoy es el desarrollo de figuras geométricas y la construcción de maquetas, ¿cierto? ¿Cómo hacer maquetas? Entonces nuestro primer acercamiento va a ser a través del papel, que es la forma, digamos, más sencilla de generar maquetas de una forma rápida. Entonces por acá ustedes vieron que vamos a hacer un móvil. ¿Alguna vez han hecho un móvil? Un módulo. Móvil. De mi parte no lo he hecho. ¿Y saben qué es? De eso que les ponen a los Es niños. decoración, ¿no? Como los cositos que se ponen en las ventanas, que suenan a veces, o lo que se le pone a los bebés. Puede ser, muy bien, exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos entonces a empezar por varias partes. Primero, trajeron la tabla de corte. Sí, bueno, yo sí. Sí, no. Vamos aquí a ver. Profesor, yo sí la traje. Listo. Ya vamos a ver. Entonces, yo les dije que trajeran una tabla de corte. Y les dije que trajeran bisturí, tijeras, una regla. ¿Cierto que sí? Todo esto, ¿para qué nos va a servir? Para construir nuestra maqueta. La primera maqueta que vamos a hacer es esta. Para entender las posibilidades de esta maqueta, hay que entender que es una figura en desarrollo, ¿cierto? Una figura en desarrollo es como desdoblar un volumen. Por ejemplo, lo que les acabo de mostrar, a ver, yo pongo, así lo ven grande todos. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, una figura en desarrollo es que la base, por ejemplo, esto es un rectángulo, y nosotros necesitamos desdoblarlo. Como desdoblar el cubo, es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer. Entonces, al desdoblar el cubo, o en este caso, al desdoblar este rectángulo, pues yo me voy a encontrar con que hay seis lados para este objeto, ¿cierto? Porque estamos hablando de un elemento que tiene cuatro caras. ¿Sí? Entonces yo me voy a encontrar con que tiene cuatro caras más la tapa. Una, dos, tres, cuatro, más la tapa de la parte de abajo. ¿Sí? Y lo mismo me va a pasar con este otro. Tiene cuatro caras. A este no le saqué tapa inferior, ¿sí? Porque no la necesita, pero es una posibilidad también de que exista una quinta tapa. Hasta ahí vamos claros. Sí. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a cortar, podemos hacerlo de dos maneras. Una con regla de bisturí y otra con tijeras. ¿Sí? Entonces, si vamos a cortar con regla de bisturí, hay que tener en cuenta siempre varias cosas. Primero, si están trabajando con ese bisturí aquí exacto, ¿alguien está trabajando con él? ¿O nunca lo habían visto? Pues Yo sí lo lo he visto, pero tampoco estoy trabajando con él. pero no lo usan. Y es. Sí, es un cúter. Este sí lo han usado, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo voy a trabajar con bisturí, necesariamente necesito regla. ¿Sí? Y la regla
la regla lo que me permite es proteger lo que yo no voy a cortar. La memoria de las ollas o caligrafías de la orfandad explora y evoca la presencia de la... Esto porque debe empezar a reproducir todo. Lo siento, chicos. Bueno, entonces estábamos en que las formas de tomar eso como, con, como corte, ¿sí? Entonces yo necesito siempre regla metálica y bisturí. ¿Cómo posiciono las cosas? Normalmente lo que hago es proteger lo que no va a ser cortado, ¿sí? Es decir, yo tapo el dibujo para no cortarlo, ¿sí? Y me guío con la misma hojita para hacer el corte. Listo. Cuando uno está haciendo ese tipo de cortes, importante, coger el bisturí de esta manera. Este dedo y esta mano es el apoyo y este dedo es la guía. ¿Sí? ¿Sí es eso claro? Chicos. Sí, profe. Y esta mano es la que me sirve para apoyar y sostener la regla. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es ir moviendo la regla y protegiendo lo dibujado, por lo que necesito proteger. Y voy llevando la regla y voy cortando, posicionando, miren la mano, ojo con esto. No dejen la mano, miren esto por favor, pues yo supongo que están mirando, no sé. No dejen los dedos por fuera de la regla, jamás, porque entonces cuando vayan a hacer el corte, lo primero que va a volar es el dedo y van a dañar sus maquetas. Y créanme que no quieren llenar de sangre sus maquetas. ¿O sí? Chicos. Entonces, deben tener siempre presente que el apoyo de la regla es en la parte central. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Como yo tengo un poquito más de experiencia para hacer esto rápido, voy a cortar ese video. Ustedes lo pueden hacer cuando ustedes tengan la experiencia. Profe. Hola. Entonces, ¿el otro bisturí también se coge igual o diferente? Sí. Con ese bisturí les vayan a trabajar con él. La mano es lo mismo. ¿Cierto? Perdón, la regla es lo mismo. Con la mano opuesta y con mucho cuidado posicionan. Y este se apoya casi que como ustedes apoyan el lápiz. Yo no sé por qué hay algunos que escriben así, pues. Pero normalmente uno lo que hace es que estos tres dedos son el apoyo. ¿Cierto? Este presiona, o sea, el dedo pulgar presiona. Y esta es la guía. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, profe. ¿Por qué les pedí tijeras? Como hoy estamos trabajando con papel, pues uno dice, listo, es funcional. Pero las tijeras en muchos de los materiales que nosotros usamos, como normalmente no son útiles, las tijeras sí, pues creo que no es necesario explicar cómo manejarlas, siempre por el borde. No sé si hasta ahí alguien tiene dudas de cómo manejar los instrumentos, lo vamos bien. Chicos. Vamos bien. Entonces, alguien que me diga para qué cree que son esas pestañitas que tiene el, los cortes. Para pegarlo luego, para armarlo. Muy bien. Cuando yo voy a armar una maqueta, o bueno, una maqueta de este tipo en particular, yo normalmente le dejo esas pestañitas.
que me sirvan para luego unir las diferentes esquinas, ¿cierto? Entonces, la idea es construir este volumen a partir, pues, de las recortes de las figuras. Una cosa importante, por ejemplo, cuando ustedes se encuentren en maquetas, en planos, con este tipo de simbología, miren la X, ¿cierto? Eso significa que eso se corta. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? Profe, ¿se cortaría la forma de la X o lo que la X está marcando? Se está marcando, es decir, el rectángulo completo en este caso. ¿Cierto? Es como lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué con bisturí? Porque es mucho más rápido y más sencillo que con regla. ¿Cierto? Uno puede simplemente guiarse, sea con la regla o con el pulso. Pues yo les recomiendo que ustedes no lo hagan con el pulso todavía, que todavía no hay un buen manejo de instrumentos, pero más adelante sí lo podrán hacer. No sé si hasta aquí vamos claros, tienen dudas del manejo de los instrumentos, recuerden siempre cortar sobre una tabla. Listo, hasta ahí vamos bien, claros. ¿O hay dudas? Chicos. Profe, todo bien, está bien. Para saber cómo doblar, pues normalmente uno qué hace. Sigue primero un asunto de intuición, es decir, lo normal es que yo construya esto hacia adentro, ¿cierto? Pues como la figura. Y pueden utilizar la regla para doblar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí que ya están los cortes. Ustedes pueden hacer varias cosas. Una, por ejemplo, es grafar. ¿Saben qué es grafar? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Chicos. ¿Profe, grapar? Sí. Sí. ¿Qué es? Pues sí, es una grapadora y juntar como dos cosas no. Ahí con la grapita, ¿no? No, no, eso es... Yo sé que son muy parecidos, esa es grapar. Yo dije grafar. Ah, no, probablemente no. Listo. El grafar es marcar con el bisturí la línea para el corte, pero no cortar, ¿cierto? Es como para poder doblar con mayor facilidad el papel. Entonces, yo pongo el bisturí, ¿sí? Sobre la punta que necesito doblar y le hago un pequeño corte para que corte las primeras capas. Y miren que ya luego doblar es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Se están viendo? Chicos. Sí, profe. Por favor, ¿ustedes están haciendo la maqueta conmigo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y están intentando hacer este ejercicio de grapado? Miren, pues todavía estoy cortándole el borde. Ah, perdón, les voy a parar ahí para que me alcancen, ¿cierto? Ok. Profe, sí, es lo mejor. Listo. Me cuentan, pues yo los espero acá. Igual con el tiempo van a adquirir la destreza, no se preocupen, ni se apuren, ni se estresen, que para eso son las 2 horas precisamente. ¿Listo? Ahora pues no se van a quedar media hora haciendo ese cortecito.
Bueno, ¿a ustedes qué música les gusta? Profe, reggaetón. Ah, solo reggaetón. Profe, rock pesado. Vallenato, sí. Pero preferiblemente reggaetón. Guaracha. Ay, mira una guarachera. Listo. Lo digo es para poner una canción y cuando se acabe la canción seguimos. Ay, pues, coloqué pues una guaracha y la entró a creer. ¿Cómo que la entró a creer? ¿Qué es eso, tarnea? No, de ahí. Julio César. Ay, Julio, ¿qué ha hablado tarnea? ¿Cómo que la entró a creer? Dígame qué guaracha no, quiere. Pero venga, esas no son canciones. No, Feliz, así. Ay, pues, mentira, que con eso le hago los trabajos melíticos, pues. Que pero las guarachas no duran como 15 minutos, ¿no? Necesito una cosa que dure máximo 2 minutos. No, no. Hay unas que duran 3 minutos sí, y así. Sí. Díganme, pues, una que sea así cortita y la puedo. Espere, ya la busco, espere. Profesor. Mientras tanto. Bueno, no haya colocar vallenato preso, ¿para qué? No, vamos a todos tenemos derecho. Vamos a poner rock pesado que por ahí escuché, vamos a poner vallenato, popcito, porque le guste pop, vamos a poner reggaetón. Pero vamos a ir de a poquito en poquito. Listo. No, pues ya mientras Julio César buscó, terminamos de cortar. Ya terminaron de cortar. Me faltan los rectangulitos de adentro. ¿Cómo hago bien el grapado? Listo. El grafado es poner suavecito sobre la línea que necesitamos doblar el bisturí. Entonces yo sé que esto es lo que necesito doblar, ¿cierto? Le paso el bisturí suavemente una o dos vecesitas y ya. Con eso ya el papel cede y yo puedo doblar con facilidad. Listo. ¿Sí? No, Julio, muy demorado. Ya se la perdió para la próxima, compañera. Ya espera que ponga pues una, dice que tocó el cielo. Pues buena. Tocó el cielo. Pero ya terminaron de cortar y explico otra cosa mientras tanto. Ajá. No, profe, yo y mamá lo con el bisturín, pero hágale que yo ahí voy aprendiendo. Es que 5 minutos, que es eso tan largo. Listo, voy a explicar otra cosa pues y pongo la canción para que pasen los 5 minutos. Préstenme atención a eso, vuelvo y explico lo del grafado. Porque hay que doblar todos estos espacios, ¿cierto? Hay que doblar todas las alitas. Hay que doblar esta parte, lo mismo con este otro volumen, ¿sí? Si estamos claros en lo que hay que grafar y doblar. Chicos. ¿Sí o no? Bueno, que alguno contestara, pues están tan concentrados dibujando, cortando que. Profe, sí, es momento de tensión. Es momento de canción, Nano, Liz. No, de tensión. Ah, de tensión. Un cortecito mal y no hay otra hoja. Los voy a dejar quietos, pues, los 5 minutos que dura esta canción. ¿Dónde es que? Me dicen si están escuchando. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Sí, profe, subile. Dale, pues. 5 minuticos ahí para cortar. Bueno.
si es también del video. Chicos. No, profe, no sé. No, profe, no. No. Cada vez que se cruzan nuestras miradas toco el cielo. Siento frío como si tocara hielo. Alma y cuerpo se separan y vuelo. No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo. No puedo entender cómo es que mi causa se enfrentó. Listo. Se acabaron los 5 minutos. Chicos.
Entonces, ¿cómo van? ¿Ya podemos empezar a armar? Sí, profe. Listo. Entonces, para armar, ustedes lo que van a hacer es coger estas alitas, ¿cierto? Estos elementos pequeños que se doblaron y los van a pegar con el opuesto para construir. ¿Listo? Eso lo van a hacer con los cuatro lados. Miren que él tiene pestañita para los cuatro lados. ¿Sí? Y lo mismo con el otro volumencito. ¿Estamos claros? ¿Entienden cómo se tiene que hacer eso? Chicos. Sí, no. Chicos, les estaba haciendo una pregunta. Sí, profe. Entonces, el que dijo vallenato, ¿qué vallenato quiere? Profe, me matará el sentimiento. Me matará el sentimiento. Muy importante, chicos. Los inquietos son Nelson Velázquez. Los inquietos. Muy importante. Yo les pedí silicona, ¿cierto? Silicona líquida. ¿O qué trajeron? ¿Colbón? Silicona. Listo. Los que trajeron silicona, esta ya está como seco. Tengan cuidado con la cantidad de silicona que ponen porque ella se riega muy fácil. Entonces, con un poquito de silicona ustedes pueden pasar luego el dedo y con eso es suficiente para construir el volumen. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, profe. Pues voy a dejar mi pantalla, pues no sé si se pueda. Para que vean cómo voy haciendo la maqueta. Me dicen. Compartir sonidos. Sí, ya deben estar escuchando, ¿cierto? Sí, pero... Sí, Liz. Entonces otros 5 minuticos ahí para hacer esto. Es mejor no verte más, aunque te digan mis ojos que yo me muero por verte. Sé que tú eres prohibida, no puedo tenerte. Alguien espera por ti y debes hacerle frente al compromiso moral. Pienso que nunca debí decirte nada, debí callarme y tragarme mis palabras, seguir yo solo callado con esta pena. Me he dado cuenta que no te sientes enamorada, a veces hay cosas que no hay como cambiarlas. Sigue tu vida que yo pago mi condena. Tú sigue con él, cumple tu deber, y pronto vestido de novia tú estarás. Si no pudo ser lo que ya soñé, mi alma por siempre sola vivirá.
Terminaron. Yo no. No han terminado de armar. Chicos. No. Bueno, entonces digamos con quién dijo rock pesado y qué es rock pesado para esa persona. Nadie. No. Bueno, el que dijo reggaetón entonces. Tampoco. Ah, bueno. Entonces voy a elegir yo. Profe, ponga una salsita. Ah, ¿cómo es que es? Ay, ¿cómo es que se llama? Corazón de acero, profe. Listo, a ver si ya para que pasemos a otro ejercicio se nos acabó la hora de clase, muchachos. Resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puede
puedas darte cuenta quién perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar gracias a ti, a toda tu maldad, y logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. Ya terminaron. Probo, volteo el cosito un momento. Lo volteo. ¿O cómo era que lo volteaba? Es para el otro, no es el otro pedacito. ¿Así? Sí, gracias. Así. Tu maldad fue loco. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. 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 Listo. Chicos, vamos a ver entonces cómo quedaron esas maquetas. Vamos a ver. Listo. No han terminado. Sí, profe. ¿Qué pasó, Luisa y María? No, ya terminamos. Estamos recortando la más pequeñita, ajá, profe. Okay, Sara por allá ya está mostrando también. Muchas gracias, Sara. Bien. Bueno, chicos. La idea de este ejercicio rápido era como acercarnos un poquito a cómo hacer una maqueta, ¿cierto? ¿Por qué? Resulta que ustedes van a hacer o se van a enfrentar a ese primer ejercicio de maqueta en esta guía a través de un móvil que se construye a base de figuras geométricas, ¿sí? Les voy a explicar cómo hacer el desarrollo de una figura geométrica.
¿Han escuchado hablar de...? Profe, no escucha. ¿Qué no se escucha? Lo que estoy diciendo, no me escuchan bien. Yo sí escucho bien, profe. Entonces, voy a tratar de hablar un poco más despacio. ¿Qué les estoy proponiendo? No, perdón, les estoy preguntando que si han visto alguna vez cómo se hace el desarrollo de una figura geométrica, o han escuchado hablar de eso, o solo con lo que vieron hoy es que empiezan a entender ese tema. Chicos. Tomándolo como término, creo que, o sea, poniéndole un título, pero en cuestión de ya haber hecho este tipo de figuritas, pues ya creo que varios lo hemos hecho. Sí. Entonces, resulta que cuando... ¿quién dijo que no se escuchaba? Paulina Dávila, ¿no me está escuchando? O ya sí me está escuchando. ¿Ya me escuchan, chicos? Profe, es que de todas formas se le escuchaba bien. Sí. Entonces, vamos a hacer... ¿Ya están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señora. Pues espérenme, que es que por acá le contesté al que no era. Listo. Entonces, les estaba diciendo que vamos a ver cómo se hace el desarrollo para que ustedes entiendan la lógica de cómo funciona. Y ya a través de eso, ustedes puedan entender y construir la figura que quieran construir. Porque la idea es que ese móvil va a ser libre. Ustedes pueden hacer con origami o con este tipo de ejercicios de recortar figuras y construirlas su móvil. ¿Sí? Van a tener dos opciones más, que para eso les pedí el alambre. Para eso les pedí el alambre, y es que ustedes pueden construir también sus móviles a partir de alambre, ¿sí? Entonces vamos a entender primero esto. Entonces, la construcción de figuras geométricas La construcción de figuras geométricas se hace, pues, de esos desarrollos, se hace partiendo de una base, ¿cierto? La base es el triángulo o el cuadrado o el dodecaedro o el pentágono, ¿cierto? Y a partir de esa base se empieza a duplicar la misma figura geométrica para poder construirla luego como un volumen. Hasta ahí vamos bien, vamos claros. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Si están viendo mi pantalla, ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, que yo voy a construir una base. Listo. Entonces, yo tengo una base construida que es la que me va a servir de apoyo para las demás, que es esta inicial. ¿Sí la ven diferente? Chicos, sí, listo. Entonces, si yo fuera a hacer una pirámide de tres caras, yo la podría hacer así, a partir de este triángulo
hacer las otras tres caras y luego lo que se hace es levantar esas tres caras, doblarlas para así construir la figura, ¿sí? ¿Qué faltaría acá? Las pestañitas que yo les menciono que sirven como apoyo para el ejercicio, ¿sí? Esta pestañita, el tamaño puede ser aleatorio porque realmente como eso va oculto y es lo que nos permite estructurar, si es un poquito ancho va a estar muy bien. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Listo, yo podría hacer entonces también un rectángulo. Lo puedo hacer como la base de la pirámide. ¿Cierto? Entonces creo que yo Entonces, el cuadrado, por ejemplo, me sirve para hacer una base piramidal, ¿sí? O para hacer la base de un cubo, ¿cierto? Si yo fuera a hacer una base piramidal, yo lo que hago es construir estas esquinas así, ¿cierto? ¿Con qué intención? Eso lo que nos permite es empezar a jugar con las proporciones de las figuras, ¿sí? Entonces yo puedo tener este que es una pirámide. ¿Sí? Puedo tener esta, la base del rectángulo, perdón, del cuadrado, y hacer esta figura de, pues que es como la que uno más reconoce, ¿cierto? Que es como la figura de la construcción del cubo, ¿sí? Y así podríamos seguir explicando cada una de las construcciones. Yo no sé si hasta ahí vamos claros, si tienen dudas. Pauli García, no sé si estás hablando acá o es, pues no sé. Profe, yo no estaba hablando. Ah, ok. Chicos, los demás, ¿estamos claros? ¿Vamos bien con lo que hemos hecho hasta ahora? ¿O tienen alguna inquietud? Todo claro. Muy bien. Prueba, yo no, porque yo no le escuchaba nada. ¿Pero veías lo que estaba dibujando o tampoco? No, ya cuando volví a entrar. Listo. Yo me devolví un poquito, no hay problema. Les estaba explicando aquí cómo construir los desarrollos de las figuras. Entonces les estaba diciendo que el triángulo a mí me sirve para construir una pirámide de tres lados, ¿cierto? Y que siempre hay que tener en cuenta estas pestañas adicionales que son las que me van a permitir estructurar la figura que yo hago, ¿sí? Luego aparece entonces la pirámide de cuatro lados, que pasaría lo mismo. Hay que empezar entonces a mirar las pestañas, cómo se construyen. También como en busca de esas otras posibilidades de volumen que tiene cada una de esas figuras geométricas. Y aplicaría igual con todas, con el cuadrado, con el pentágono, con el hexágono, con el dodecaedro, con el heptaedro, y así nos podemos ir. Sí, no sé, Pauli, si así ya son más claras. Sí, pero una pregunta. Hola. Y entonces, ¿qué pasaría si esos bordecitos que le estás añadiendo, pues, ahí a la figura, pues, no se le pusiera? Se construirán en bordes. No vas a poder construir tan fácil los bordes. Es decir, tú puedes armar el cubo, ¿cierto? Y doblarlo, pero si no tienes cómo juntar esquina con esquina, ¿cómo vas a pegarla para que se quede armado el cubo? O sea, tú sí lo puedes hacer,
sino que es más complejo, porque entonces ya la silicona tiene que ser más precisa, o si vas a utilizar cinta, entonces cómo haces para tapar, por ejemplo, la última cara al interior, se vuelve complejo, o sea, sí puede funcionar, pero es mucho más sencillo y más funcional ponerle las pestañas, precisamente para que se pueda construir con facilidad, ¿sí? ¿Más claro ahí, Damon? Sí, señora. Gracias. Entonces, vámonos para... Acá vamos a tratar de entender varias cosas, porque la idea también, chicos, es que ustedes puedan explorar el tipo de móvil que quieren hacer, ¿cierto? Miren que acá hay muchos tipos de figuras. Yo les voy a compartir este tablero. Y en este espacio, por ejemplo, se van a encontrar con que ustedes pueden hacer figuras desde el origami para construir su móvil, o pueden encontrar desarrollos de pentágonos, de hexágonos, de figuras truncadas, que son estos elementos, ¿cierto? Y van a poder hacer unos móviles mucho más interesantes, ¿sí? Dependerá de cada uno de ustedes llegar como hasta un término bien chévere con este ejercicio. Listo. Yo por aquí había puesto otra alternativa, que por eso les decía yo que trajeran alambre delgado o nylon, ¿cierto? Para aquellos que no quieren trabajar con papel y pueden trabajar entonces con alambre para que la estructura sea en alambre, o pueden trabajar con hilo, para hacer estructuras, por ejemplo, a través de estas opciones. ¿Ustedes saben qué son estos cositos? Chicos, ¿reconocen eso? Voy a asumir que sí, porque como nadie contesta, entonces tienen la opción de doblar papel, de cortar papel, ¿cierto? A través de estos desarrollos de figuras, que miren que en internet incluso ustedes pueden encontrar desarrollos de todas las figuras posibles que quieran construir, y la idea es que ustedes empiecen a jugar con esos elementos para construir el móvil, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá pueden empezar a aparecer como cosas bien interesantes incluso desde ese vacío que están planteando. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros, hay dudas. Chicos. Todo está claro. Todo está muy claro. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. La hojita que les dije que partieran en cuadrado, por favor. ¿La tienen por ahí a la mano? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Espérenme un segundo. Que ya se me perdió eso. Listo, entonces van a hacer lo siguiente. Van a doblar el papel, se lo tienen así, ¿cierto? En cuatro partes iguales. Es decir, primero a la mitad, ¿sí? Van a hacer esto, y luego a la mitad, ¿sí? Es decir, la esquina hasta la mitad. ¿Sí estamos claros? Sí, señora. Pero una pregunta más de origami. Sí. Es un tipo de origami que nos va a ayudar a construir ese móvil. ¿Por qué? ¿No te gusta el origami? Hasta aquí ya están conmigo, todavía no están.
Profe, se dobla la mitad la olla y después qué. Se dobla a la mitad y luego las esquinas a la mitad. Listo. Sí, profe. Listo. Luego hacia afuera. Profe, ¿puede esperar un momentico, por favor? Sí. Me avisan cuando. Listo. ¿O todavía no? Todavía no. Profe, ¿me puede volver a explicar? Hay que partirlo a la mitad, pues doblarlo a la mitad, después... Y volverlo a doblar a la mitad. Ah, bueno, gracias. O sea, cada esquina luego lo llevas lo llevas al centro. Sí, profe, ya te entendí. Listo. Luego hacia afuera, o sea, no hacia donde está doblado el papel, sino así en el otro sentido. Pero el papel está doblado hacia acá. Yo voy a doblar hacia afuera. Listo. ¿Ya van conmigo ahí? Sí, profe. Listo. Entonces luego lo que van a hacer, yo voy a primer estado, es doblar, ¿cierto? En esta diagonal. Y en la otra diagonal también. Y eso van a hacer con los dos. Con los dos lados. ¿Listo? Que quede ese doblez así. ¿Estamos ahí? Profe, ¿puedo volver a mostrar los pasos lentamente? Que me perdí. Ustedes están acá, ¿cierto? Lo que van a hacer es coger la esquina y llevarla abajo.
y esta esquina abajo. Se les da un triangulito. Y luego hacen lo mismo en el otro sentido. Llevan el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia arriba. ¿Sí? Para que les queden como los cuatro dobles. Hasta ahí vamos. ¿O no? Pero me perdí. ¿Te perdiste? Sí. Otra vez. Estamos así. ¿Qué o qué? Estamos así. Pues cojo esta esquina y me la traigo para la esquina de arriba. Y cojo esta esquina de abajo y también la traigo hacia arriba. ¿Sí? Listo. Ya me alcanzaron. Estamos en lo fácil, sigue lo difícil. Y ya terminamos. Listo. Sí, no, no sabe, no responde. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, van a coger esta esquina, ¿cierto? Esta esquina. Y la van a llevar, miren el doblez que se hace, ¿cierto? Hacia adentro. ¿Sí? Profe, ¿cuál esquina? No vi bien. Espérate, yo la desarmo. Esta, cualquiera de las dos esquinas. Yo utilizo esta, la izquierda. Y la meto dentro de la otra, o sea, levanto este pedacito, ¿cierto? Y me traigo esto para que quede adentro. No sé cómo lo ven, cómo lo entienden mejor. ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? Y otra vez, cojo la esquina y me la llevo para adentro. Prueba, ¿me puedes repetir esa parte? ¿Cuál esta? ¿O cuál? Sí, la de la esquina esa. Tú estás así. Haces este movimiento con el papel. ¿Sí ves? Llevas esta, la de la mitad, la punta de la mitad la metes hacia adentro de la otra, del otro lateral. ¿Sí? Listo. Miren que yo ya con esta figura, con este doblez sencillo, yo ya tengo, por ejemplo, aquí una pirámide. ¿Sí? O tengo dos pirámides. Pues esta es más como rombo, perdón. Ay, madre. Esta es más como un rombito.
como un rombo truncado, ¿cierto? Estas son dos pirámides, ¿sí? Y yo puedo empezar a hacer construcciones para el móvil a partir de estas figuras geométricas. Miren que solo estoy doblando papel, ¿cierto? Si estamos ahí, claro. Queríamos. Ya fue, no. O sea, de mi parte me perdí como en el cuarto paso y ya no me dio nada. Ok. Voy a hacer otro. Lo voy a volver a hacer. Vean que ya he hecho tres con este. Vamos a ver, entonces. Yo doblo, ¿sí o qué? Todos se perdieron, no solo vale. No, yo pero... también me perdí. También. Yo también. Calma, calma, ya voy para allá. Entonces, espere, yo los alcanzo. Sergio, tranquila, puedes pasar. Sí, yo estoy haciendo las cosas bien desde el principio, profe. Pues va mostrando. Ah, ok. Haya... Listo, desde listo. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Doble el papel en dos. Doble el papel en dos. Y luego voy a coger esta esquina y me la llevo para la mitad. ¿Sí? Y lo mismo con esta esquina a la mitad. Listo. Ahí van conmigo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Luego hacia afuera del doblez, ¿cierto? O sea, hacia donde está completico, yo lo doblo a la mitad, otra vez en la otra dirección. ¿Sí? Ahí vamos claros. ¿Cierto? Ahora cojo esta esquina y me la llevo para la esquina opuesta. ¿Sí? ¿Cierto? Me la llevé para la esquina opuesta. Y lo mismo con la esquina del otro lado. Me la llevo hacia la esquina opuesta. ¿Sí? Y voy a hacer eso mismo que acabo de hacer con la otra cara. ¿Sí? Es decir, voy a repetir la acción con esta otra. Miren que yo esta ya la doblé, esta no la he doblado. ¿Sí? Voy a repetir la acción. Profe, pero hay que marcar las dos puntas del mismo lado. Sí. Mira, termina convirtiéndose en una X. Listo. Y lo mismo en el otro lado. Me llevé las dos esquinas también para arriba. Listo, entonces miren que yo ya tengo 2X, por decirlo así. Listo, ahí vamos, ¿cierto? Profe, espera un momentico, no, probar que estamos empezando a doblar. Listo, listo. Profesora, dime. Ahí está bien, vea. Pues ahí, el doble y. Miguel, ¿o quién está hablando? Ah, Jaymar. Yo y Jaymar. Uy, ja. Uy, lo que pobre. Pasa es que no me salen de primero, entonces se calman. Yo lo veo. Eso. Sí, epa, muy bien. Ah, bueno. Y en el otro lado también, en la otra cara se hace lo mismo. Epa. Muy bien, listo. Eliminar y me voy a volver a sacar para todos. Ya no se comparte. Listo. Ya me ven a mí grande, ¿cierto? Sí, señora. Vean pues, entonces esta punta
va para allá adentro. O sea, va para acá. ¿Cómo? Utilizando este doblez. Entonces ustedes doblan, o sea, dejan que el papel se doble. ¿Sí ven? O sea, abran esta cara y dejan que el papel se doble. ¿Sí? Abren esta cara, vea pues. Abren esta cara y dejan que el papel se doble. Profe, lo voy a repetir, por favor. Miren la cara, o sea, yo voy a hacer con una de las caras, entonces yo voy a coger esta esquina y es la que voy a meter allá, ¿cierto? ¿Ven ese movimiento que estoy haciendo? Chicos, van a coger esta ala entonces, que es la que nos va a proteger las otras, y la van a levantar. Y esta la van a doblar hacia adentro. ¿Sí? Y entonces la que nos quedó por fuera, miren dónde quedó. Yo la pongo para que no me deje devolver la otra. ¿Sí? Y ya quedó. Ya. Mejor. Igual falta una carita todavía. ¿Listo? Vamos con la otra. Sí, profe. Ahora sí, listo. Vamos con la otra. Lo mismo. Levanto esta alita y dejo que esta se me meta para allá adentro. ¿Cierto? Otra vez, esto se congeló en mi pantalla. Dejo que esta carita se meta para allá adentro. Miguel, otra vez. No ponga carita de angustia, no se preocupe. Va pues, entonces están acá. No, me perdí en los dos últimos pasos. Por eso, vea, usted está acá. Usted tiene estas dos así, agarradas. ¿Sí o qué? Listo. Póngala en esta posición y haga esto. ¿Cierto? Eso es lo que va a pasar con el papel, se va a doblar. ¿Cómo? Tú tienes que levantar una de las dos alas. ¿Sí? Y esta se va para adentro. ¿Sí lo lograron? Espera, espera un momentico. Lo desarmo otra vez. Listo. Listo. Entonces, Miguel, levántele esta mano, esta pata, perdón. Y, o sea, si lo va a mirar así, si lo vas a mirar así, esta levántala. O sea, hace este ejercicio. ¿Cierto? Y esto lo traes hacia adelante. Sí. Muy bien. ¿Los demás ya también, Jaymar? ¿Ya lo lograron? Muy bien. ¡Epa! Listo. Entonces, miren, por ejemplo, yo ya logré entonces construir tres. ¡Tres! Ah, no, pero que recocha. ¿Cómo que recocha? Y uno apenas dice que con uno, ¿no? Pero están aprendiendo, es lo normal. Entonces, una vez que ustedes tienen ya varios de estos, pueden empezar, por ejemplo, a jugar. Entonces, a traspasar, por ejemplo, así, ¿cierto? Y a ir construyendo, por ejemplo, miren que este, el naranjado me sirve de apoyo para que estos dos se unan. Y yo puedo meter otro acá, un cuarto, y empiezo a armar una figura. ¿Sí?
¿Sí entienden el objetivo de esto que les estoy explicando? ¿Hacia dónde apunta con el móvil? O pueden unirlos, por ejemplo, uno, pues una cara y una cara. ¿Cómo convierten eso en diferentes partes del móvil? ¿Sí? Bien, por allá esa va, pero con unos colores todos bonitos. Muy bien. O como, por ejemplo, con tres incluso también pueden construir. Pueden construir una figura. Pues empezarla a pegar. Y su madre no se quiere dejar pegar. Pues gracias. Bueno, pero es esta idea. O sea, ustedes pueden empezar a hacer construcciones con ese origami. ¿Sí? Esa es una posibilidad, ¿cierto? Hay otras que es haciendo dobleces para cruzar. Y para hacer, por ejemplo, cosas que se muevan. ¿Han visto de esas? Como este ejercicio. Esperen, ahora yo lo veo. Chicos, ¿vamos claros ahí? ¿Tienen dudas? Todo claro, por profe. Miren, por ejemplo, esto. Me dicen cuando estén bien. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren también con dobles lo que pueden, pues, generar. Solo doblando. ¿Sí? Listo, ¿cómo la ven ahí? ¿Interesante sí. O no? Muy bacano, me gustaría hacer uno. Háganlo, lo pueden hacer. O sea, el móvil puede ser también con esos, que sean varios de esos que se mueven así. Experimenten. Pues la invitación también, chicos, es a que no se queden solo con lo que yo les muestro, ¿cierto? Sino que ustedes busquen otras posibilidades. Por ejemplo, este. Es demorado de hacer, pero es muy bacano. Miren que uno puede hacer incluso estrellitas de la muerte. Ustedes que les gusta tirarse papelitos, pero ahora no se vayan a empezar a tirar de ellos. Vamos a aprender a hacer una. Cierto, entonces, ¿cómo se hacen estas estrellas, por ejemplo? Espérenme que ya no estoy cargando. Miren, ¿cierto? Entonces... Es darle la oportunidad al plegado de enseñarles un poquito de la arquitectura, porque estas técnicas de plegado se utilizan también en arquitectura, muchachos. Y yo quiero que se lo tengan en cuenta, que finalmente esto es también una forma de construcción y son muy finas. Miren, por ejemplo, el objetivo es que lleguen a construir algo así, ¿cierto? Pues móviles que les dé como posibilidades de, o quien, por ejemplo, creo que fue Jayman el que dijo que muy bacano esos que rotan, ¿qué pasa si hacen en vez de un móvil una cosa que se cuelga, cierto? Un algo que se cuelga. Tienen todas esas posibilidades. Miren que una de las fotografías que yo les puse de referencia era una escultura de dodecaedro, ¿cierto? Entonces, también es buscar, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Tienen dudas? No, Preto, muy claro. Miren este por acá.
que exploren este tipo de cosas. Listo, y hagan al final un móvil bien interesante que les quede ahí para sus cuartos también. No sé, listo. Yo creo que hasta ahí vamos claros. No sé si tienen dudas con los otros ejercicios que hicimos de la construcción geométrica, de la composición geométrica, o de los primeros ejercicios que ya son más de estructura, o todo bien, todo claro. Profe, todo está muy claro. Okay. Entonces voy a poner aquí grande asistencia. Muy bien. Ahí pueden empezar a poner sus asistencias, chicos. Voy a tomar la foto entonces para que cerremos la clase del día de hoy. Eso, pues en fin. Wilson, ¿qué estás haciendo? Ahora sí. Se ven por allá todos borrosos. A ver, espérenme que son dos fotos porque como ustedes son un grupo tan grande. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Bueno, estos ejercicios, chicos, también son, los ayudan a tener destrezas en la construcción de maquetas, para que eso lo tengan también presente. Y lo que les digo, no solo es doblar, busquen también en sus desarrollos que les mostré. Esos desarrollos que les mostré de figuras, ¿cierto? Para construir entonces cubos o cuadrados, perdón, o rectángulos, o dodecaedros, o todas las posibilidades que tienen. ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, chicos,